justicia, 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 justicia. Respecto a mi sobrino, pues él no tenía necesidad de andar con semejante gavilla. Nosotros somos gente trabajadora, respetamos el dolor ajeno de la otra parte. Nosotros estamos pues también conscientes porque somos humanos como nosotros también, ¿verdad? Pero en este caso, pues él por su mala gavilla, porque él no tenía necesidad de andar haciendo nada, porque nosotros pues desde muy pequeños trabajamos, mi madre en Estados Unidos. Por el señor que está allá, por quitarle el celular que él llevaba, le intentó robar y el otro, al defenderlo, lo apuñaleó, pero ahora apuñaleó y jaló el cuchillo, entonces le... ¿Le sacó todo lo que es la parte de las vísceras? Sí, le sacó las vísceras. Es correcto. ¿Y el brother estudia ahí en la UCA? Sí, no, somos de la uni, es que nosotros íbamos a ir a comer. Él llevaba el teléfono en la mano, mi teléfono, y por robárselo, él lo apuñalearon. ¿Vos lo reconocéis con ellos? Sí, yo lo reconozco. Sí, él me intentó apuñalear a mí, me intentó apuñalear a mí me intentó apuñalear. ¿Cuál es el de la esquina? Él, el de la esquina. Este señor, por robarle, este fue el que lo vio. No. Ese. Se lo apuñalearon al hombre, dice. ¿Loco? Nadie apuñaleamos, nadie. ¿Y qué andan haciendo ustedes por aquí, compadre?